Bienvenidos un día más al otro vídeo del canal de Alubrico, canal de aluminio y bricolaje, que esta vez vamos a tratar tema de correderas y tema de reparaciones. Si ya habéis visto los vídeos que tengo en el canal, tengo otro vídeo, por ejemplo, que es de tema para arreglar cierres de la corredera. Ahí está. Pero hoy vamos a tratar otro tema igualmente de reparaciones, de lo que más sale, de lo que más problemas tiene la gente, que es el tema de las ruedas. Vamos a ver cómo se saca unas ruedas, consejos para cambiarlas, tanto en correderas más actuales como esta, como las perimetrales, como las series más antiguas, como las rectas. Pues muy bien, seguidme y vamos a ver cómo podéis cambiar las ruedas, sacarlas, sacar la hoja y todo el proceso. Pues bien, vamos primero, por ejemplo, a estas correderas, digamos, un poco más antiguas de corte recto. Normalmente las ruedas se estropean con las ventanas más grandes, pero bueno, para el caso, como los perfiles son los mismos, os puedo enseñar cómo se hace en una pequeña e igualmente se hace en una grande. Vamos a ello. Muy bien, pues lo primero de todo, lógicamente, será sacar la hoja de la corredera en cuestión. Primero, lo que tenemos que hacer es revisar los topes de la hoja y el cortaviento superior, que lógicamente para sacar la hoja siempre nos molestará, sobre todo el de arriba. Lo que tenemos que hacer es mirar, en este caso este está collado con un tornillo, lo sacamos . Borramos el tornillo y sacamos el cortaviento. Después, lo que tenemos que hacer es aflojar aquí, aflojar el tornillo del tope superior de la hoja. Sencillamente aflojarlo y veis que tiene este juego, el tope. Sin quitarlo, solo aflojando y bajando el tope. Y por el otro lado, si hay una tapeta, un tornavis plano, lo podemos sacar fácil. Ahora ya la hoja queda libre por arriba y solo es cuestión de empujar hacia arriba. Y no sé qué mierdas ha saltado. Pues una vez sacada la hoja, nuestra mejor opción es dejarla descansando sobre unos caballetes. Así podremos trabajar mejor y más cómodos. Pues bien, lo que tenemos que hacer ahora es desmontar este perfil. Desmontar para poder sacar la rueda de aquí. Solo con sacar una rueda ya nos vale. Entonces, la perfilería esta de corte recto va unida solo con un tornillo. Puede ser plano o puede ser de estrella. En este caso es plano y sencillamente voy a sacarlo. Guardamos el tornillo y sacamos el tope inferior. Vale, ahora lo que tenemos que comprobar es cómo está unida la junta, si es con silicona o es con goma. Normalmente
yo lo que hago es goma por delante y sellado por atrás, pero tenéis que comprobarlo. Si es con goma, con un tornavis plano, fino, nos ayudamos y podemos irla sacando. Si es con un sellado de silicona, no tendremos más remedio que hacer un corte lo suficientemente como para poder sacar el perfil inferior. Con un cúter rajamos un poco la silicona con cuidado. Y en esta hoja también veo que está sellada por detrás, pues también voy a hacer lo mismo. En principio, solo por el perfil inferior. Una vez rajado con la maza, le damos al extremo del perfil para poder sacarlo. En este caso, como la hoja es estrecha, no da lo suficiente como para poder sacar la rueda. En una hoja más grande, normalmente solo sacando el tornillo de este extremo ya podemos sacar el perfil. En este no nos vale y vamos a sacar el tornillo del otro lado. Guardamos el tornillo que no se nos pierda y ahora sí ya podremos sacar el perfil. Una vez sacados los dos tornillos podemos sacar el perfil, pero ya como os digo, a veces si la hoja es bastante grande, solo sacando uno y tirando del perfil ya nos basta para poder sacar la rueda. Vale, aquí ya tenemos el perfil inferior suelto, aparte voy a sacar la felpa para que podáis ver mejor las ruedas, pero bueno, en principio vosotros no hace falta que las saquéis. Las ruedas de esta serie de corte perimetral pueden estar apretadas ya sea con tornillos de planos o con tornillos de estrella, o también con tornillos Allen. En este caso están collados con tornillos Allen de 2,5. Aflojamos. Y ya podemos sacar la rueda. Bueno, estas en este caso están con estas piezas que sujetan la rueda. Y en este caso, pues bueno, tendríamos, si esta rueda, las dos o cualquier rueda estuviera en mal estado, pues sencillamente se trata de acudir a una carpintería y cambiar la misma rueda. Cuando tengamos la rueda, sencillamente se trata de hacer todo el procedimiento que hemos hecho para sacarla a la inversa. Volvemos a colocar las felpas. Y colocamos otra vez el perfil en la misma posición que la hemos sacado. No nos olvidemos del tope inferior.
apretamos bien. Colocamos el otro tornillo y después, bueno, lógicamente, pues tal como hemos sacado la hoja, pues procederemos a ponerla pues de la forma inversa. Sobre todo, siempre acordémonos otra vez, lógicamente, como hemos hecho un corte en la silicona, después de volver a repasarlo y volver a sellarlo. Cualquier día de estos, haré un vídeo y os enseñaré una forma de la forma de sellar. Muy bien, pues ahora que tenemos lista sacada la rueda de este tipo de perfil, vamos a por la otra. Bien, pues ahora vamos a por este tipo de correderas, que son de corte perimetral, que son, digamos, las más modernas. Básicamente, para sacar la hoja, tendremos que seguir las mismas pautas que con la otra serie. Comprobar el cortaviento superior, el tope de la hoja, para sacar la hoja. Y ya, pues sacamos la hoja. Vale, basta decir que si la hoja es muy grande necesitaréis ayuda para sacarla. Pero bueno, el procedimiento es el mismo. Tirar hacia arriba y sacar de abajo. Tirar y sacar. Bien, ya tenemos la hoja fuera. Basta recordar que si tenemos unos caballetes mucho mejor, pero que si no, podemos incluso trabajar sin. Bajando la hoja con cuidado y descansando sobre la pared o sobre la misma corredera, podemos incluso trabajar bien. Vale, antes de sacar la rueda, vamos a hablar un poco de las escuadras de esta serie perimetral. Básicamente son tres. Estas, que sencillamente son de estos tornillos Allen, uno en cada lado. Estas, que son, cierran el tetón, son de expansión, o sea, solo se apretarían y aflojan mediante este tornillo Allen. Este tornillo Allen estaría tal que así, entonces solo tendríamos que aflojarlo y ya lo sacamos. Y después están este tipo de escuadras, que el tornillo está en un lateral. Primero tendríamos que aflojar y después, como veis, estos tetones tienen muelle, o sea, se trataría de aflojar y después apretar para abajo estos tetones para poder sacar el perfil. Estaría situado así. Entonces, tenemos que ver si el tornillo está en esta posición o si está en esta. Primero aflojar y después
apretar estos tetones para poder sacar el perfil. Esta serie en concreto tiene esta escuadra, entonces es muy fácil. Sencillamente solo voy a sacar el tornillo de aquí y ya podré sacar la rueda. Vamos a por ello. Como veis, aquí está el tornillo. Normalmente pues puedes encontrar con tornillos de Allen de 3 o incluso de 5, pero normalmente son tornillos de llave Allen de 4. Lo sacamos, lo guardamos y, como en la otra serie, miramos a ver. Por este lado no hay nada y por aquí está sellado. Entonces, con cuidado, con un cúter, rajamos. Vale, ya lo tenemos. Bueno, como ya os he dicho antes, si la hoja fuera un poco más ancha, solo con sacar un tornillo podríamos forzar un poco el perfil inferior y poder sacar la rueda. En este caso, como también es más o menos igual de estrecha que la otra, tendremos que sacar también la escuadra del otro lado. Vamos a acceder al otro lado. Aquí, con la mala suerte que para quitar el tornillo este que sujeta la escuadra, tenemos que sacar aquí el perfil del cruce. Para ello sacamos los tornillos. Cuidado que no se nos caiga la hoja. Y una vez sacados los tornillos, normalmente este tipo de perfil va guiado o va clipado. Este ya prácticamente ya sale solo. Lo guardamos. Y ahora sí, como veis, ya podemos acceder al tornillo de aquí. Sacando los dos tornillos de los dos laterales, lo que hacemos es, aunque las escuadras se queden en el perfil inferior, pero podemos sacarla cuidado con la hoja. Así sacamos el perfil entero. Y aquí tenemos las ruedas. Sacamos un poco la felpa, así vemos mejor la rueda. Normalmente todos estos tipos de ruedas suelen estar apretadas con una llave Allen de 2,5. Y sencillamente, como van guiadas, pues una vez aflojada, solo tenemos que empujar hacia afuera y ya salen.
Pues bueno, como veréis, hay dos tipos de ruedas. Este tipo de rueda, podemos sacar la rueda esta y conservar la carcasa. Sencillamente con un tornavis hacemos un poco de palanca y podemos sacar la rueda. Si podemos sacar la rueda, mejor, porque así comprobaremos si está desgastada, si no. A veces se le ha enredado alguna cosa, se le ha hincado algún objeto. Si no, pues bueno, podemos cambiar solo esto y conservar la carcasa. A veces eso no es posible, porque como ves, por ejemplo, en este tipo de ruedas, las ruedas, como ves, están remachadas. Estas no se pueden sacar, ¿vale? Estas, ¿ves? Estas que tienen esto así, sí, sencillamente con un tornavis hacemos palanca y ya podemos sacar las ruedas. Estas ruedas siempre son mejor porque encontraremos siempre más recambios. Bueno, pues cuando tengamos la rueda, sencillamente es otra vez volver a ponerla tal y como las hemos sacado. Apretando. Y bueno, poniendo otra vez el perfil, poniendo otra vez la hoja. Y un último consejo que os doy es, bueno, así como siempre, lubrificar aceite y funcionará mejor. Otro consejo que os doy, además de llevaros la rueda que tengáis que cambiar a la carpintería, porque así la podrán identificar mejor, la rueda, y también hacer alguna fotografía al perfil de la, tanto de la hoja como del marco. Pues nada, esto es todo, hasta aquí ha llegado el vídeo. Como ya sabéis, cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier duda, me la hacéis, yo intentaré responder. Y bueno, si queréis suscribiros o suscribís, pues mejor para mí y mejor para vosotros, porque recibiréis notificaciones de nuevos vídeos para hacer todas estas cosas de la carpintería de aluminio, y así os podéis ahorrar un buen dinero. Muy bien. Pues hasta otra. Nos vemos.